La explosiva decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, que declara inconstitucional parte del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, vuelve a colocar a ese país en un momento delicado con Bruselas, que evalúa sus opciones para responder a la agresiva actitud de Varsovia, aun cuando es improbable que los polacos sigan la vía británica y abandonen la Unión Europea. La sentencia, que determinó también la primicia del derecho polaco sobre el comunitario, suma más desencuentros que marcan la relación entre Bruselas y Varsovia desde hace varios años, ayudados por el gobierno ultraconservador de ley y justicia. Ante esto, ayer martes, Varsovia mostró su disposición a aplicar reformas en su sistema judicial y aseguró que no tiene intención entonces de abandonar el bloque comunitario. Por ello, ya quiero saludar a nuestra segunda invitada del día. Ella es la doctora Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Rey, ex embajadora de Polonia en México. Gracias por estar con nosotros, doctora Boni, en directo a América. Esta decisión del Tribunal Constitucional Polaco de primar las leyes del país por encima de las europeas abre entonces la crisis de la puerta de un posible, de un posible polexit. ¿Usted sí lo ve, lo ve real, lo ve posible? Aunque ya Varsovia dijo que no tenías intención de salir. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte. Efectivamente, estamos en esta fase difícil de las relaciones entre Polonia y las instituciones europeas. Eh, a la pregunta clara, ¿va a haber Polexit? Yo respondo no. Y hay varias razones para, digamos, para defender esa respuesta eh, negativa. En primer lugar, pues el gobierno polaco, lo ha mencionado claramente, no tiene interés en solicitar la salida de Polonia de la Unión Europea. Si lo comparamos con el Reino Unido, la diferencia es muy clara. En segundo lugar, pues obviamente puede haber crisis entre las, eh, los países miembros y las instituciones europeas, y es el caso de Polonia y Comisión Europea. Pero eso no significa que esos países salen inmediatamente de la Unión Europea. Y el tercer punto yo creo que es crucial y clave en ese contexto. Los polacos están felices en la Unión Europea, aunque tenemos el gobierno conservador, un gobierno que tiene una política, digamos, de... Eh, negativa hacia la Unión Europea y de cuestionamiento hacia las instituciones europeas, los polacos, 70%, están bien en la Unión Europea y consideran que en la Unión Europea les trae beneficios. Entonces, eh, sería pues totalmente equivocado salir de la Unión Europea. Ahora, Beata, la situación de Polonia con los derechos civiles, hablamos del aborto, de los derechos de la comunidad LGBT, es una de las razones por lo que los polacos salen a las calles a protestar y sienten eh, molestia, ¿no? Eh, ¿qué Está pasando en Polonia en torno a estos derechos civiles que exigen los polacos y además, cuál es la posición del gobierno? ¿Podría dar de alguna manera su brazo a torcer? Mira, hay. Dos o tres ámbitos en los cuales efectivamente el gobierno conservador de Polonia eh, pues, eh, ha tomado decisiones que han sido cuestionadas incluso en Polonia. Y a raíz de eso hemos visto pues, múltiples manifestaciones de los polacos que están a favor precisamente de los derechos civiles, sobre todo en dos ámbitos. En primer lugar, la, libre, la libertad de expresión. Eh, eh, intentos de limitar, digamos, eh, las la posibilidades de la prensa libre, de, de la televisión libre, pues han generado mucha respuesta negativa. Y en segundo lugar, la comunidad LGBT. En ese contexto, pues también ha habido, obviamente, eh, respuesta positiva de los polacos. Aquí en las imágenes, justamente, pueden ver las manifestaciones eh, que, te, que han tenido lugar en diferentes ciudades en Polonia. Por otra parte, hay que reconocer que la ciudad, sociedad polaca es una sociedad... En en gran medida conservadora, es un país católico mayoritariamente, entonces se han generado, yo diría, esas divisiones de una forma muy artificial también a través o eh, por precisamente la política del gobierno que en su discurso ha aludido mucho a los aspectos relacionados con el discurso pues yo diría casi ultracatólico, lo cual pues obviamente eh, no está bien en un país que debería defender los derechos de todas las comunidades. Lo más crítico, lo más difícil fue precisamente que seis municipios de Polonia han declarado se han declarado como zonas libres de LGBT, lo cual otra vez ha generado pues respuesta negativa y cuestionamientos de la Comisión Europea. Justo este proceso lo estamos observando. Ha habido hace poco digamos eh, en la, en la respuesta también del gobierno polaco a los cuestionamientos de la Comisión Europea en ese ámbito. Veremos hacia dónde va a ir el tema porque el proceso en general eh, en, eso, en esos Ámbitos, pues es bastante, es bastante lento y sigue pues su, su, su tramo institucional. Pero yo creo que en este ámbito, pues ha fallado Polonia, que tiene que, eh, o el gobierno polaco, que tiene que reconocer que hay ciertos derechos que son derechos ya reconocidos, yo diría, en los países europeos, y ir contra corriente en este ámbito, pues no tiene absolutamente caso. Si siguen las cosas de esta manera, Beata, ¿la Unión Europea puede sancionar a Polonia? Porque ya sabemos que en el tratado no permite una expulsión de un, de un Estado miembro, pero a lo mejor sí sancionarlo. Sí, de hecho ya hay primeras sanciones, precisamente en relación con la comunidad LGBT. Las, eh, las medidas que han tomado pues, esos municipios, esos municipios no van a recibir, por ejemplo, el dinero de la Unión Europea recordemos que polonia es uno de los grandes beneficiarios eh, de los fondos estructurales y fondos de cohesión de la unión europea. por otra parte, eh, la disputa sobre, sobre el poder judicial entre polonia y la comisión europea, polonia y el tribunal superior de la unión europea, pues a lo que lleva básicamente es a que la comisión europea no libere los fondos, no apruebe en primer lugar el plan que propuso polonia para, eh, digamos, el gasto de los fondos para los próximos siete años. Y y si eso sigue pues podrían no liberarse los fondos para Polonia. Es esta mano dura se puede decir, el dinero que básicamente puede obligar a Polonia a mover a cambiar un poco su política en ese ámbito. La política que daña mucho la imagen de Polonia es una política basada en ideología eh, que es más importante, digamos, la soberanía del Estado o eh, el derecho de la Unión Europea, una discus discusión que lleva años se puede decir en el contexto de la Unión Europea, pero el gobierno polaco se puso en este sentido pues muy ideológico y no pragmático y es lo que básicamente pues está, eh, está dañando esa relación dentro de la Unión Europea, desde hace cinco años básicamente. Y es que Beata, también estamos hablando de unos 36 mil millones de euros de este fondo que la Unión Europea tiene retenido eh, para Polonia, que además lo necesita en todo este, context este contexto de una pospandemia del COVID-19. Esta estamos hablando entonces de las sanciones, pero eh, eh, ¿Bruselas puede demandar a Polonia? Eh, Legalmente, o sea, digamos, hablando del el, el, el ámbito legal, ¿cómo puede presionar Bruselas a Polonia? Bueno, mira, durante esos cinco años se han abierto cuatro procedimientos contra Polonia a raíz precisamente de la reforma eh, del sistema judicial que ha hecho Polonia. Ahora está también el procedimiento relacionado con la comunidad LGBT y un tema eh, en relaciones entre Polonia y, Chequ y República Checa sobre la mina de carbón. Entonces, sí, obviamente hay posibilidades institucionales que tiene la Comisión Europea y el Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea para demandar a Polonia. Eh, esas demandas, pues obviamente tienen como objetivo eh, que cambie la actitud del país miembro, Polonia en este caso, en esos ámbitos mencionados. Y normalmente sí si se llega, pues se puede decir a las a soluciones eh, viables a través de esas, eh, esas decisiones, sobre todo del Tribunal Superior de la Unión Europea. Sí. Ahora bien... No hemos visto casos hasta ahora de un país que se obstine, podríamos decir, de tal manera para no acatar lo que decide el Tribunal Superior de, de Justicia. Entonces, yo espero que, digamos, sí. próximamente vamos a ver una solución a este asunto, que no puede, se puede decir durar de forma indefinida. Así es, Beata. Gracias por su tiempo, por esta conversación, por hacernos entender un poco, entonces, la disputa que hay entre Bruselas y Polonia y esperamos que pues, se solucione lo antes posible. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros en directo, Marica. Beata. Muchísimas gracias. Hasta luego.